La idea siempre es el regalo navideño, por ahí depende de quién puede optar por, obviamente, por regalos como remeras, una malla, un pantalón que nos haga falta o demás. Pero en general, siempre las ventas son para la que se quiera vestir bien para el día de Navidad y Y el el día día. de para fin de año. Así que este año decidimos hacer una propuesta con promociones navideñas, en especial para el día domingo. En realidad, hoy ya vino gente y bueno, es como que la hemos hecho de la misma forma y seguramente podremos llegar a seguir el día lunes y martes. Pero la idea es mañana, en Bien, realidad. domingo. La promoción es para mañana. Hay tres promociones distintas. Con un 20% de descuento cuando es una única prenda en efectivo. Promo 1. Promo 2 es comprando dos prendas, la segunda a mitad de precio. Eso también de acuerdo a la cantidad de prendas que quieran comprar. De ahí la importancia de de los descuentos. Y la otra promo es un 3x2. Llevas tres prendas y hay una que va de De regalo, regalo. la de menor o igual valor, obviamente, va de regalo. Bien. Entonces, bueno, es una buena propuesta. Después otra promo que tampoco, que no figura en todo lo que promoví como Facebook o Instagram, es con respecto a las mallas. Ahí, con un determinado valor en una compra, la malla te la llevas a mitad de precio. Esa Bien. también es otra promoción. Digo que la vamos armando de acuerdo a la necesidad de cada clienta. Clienta. La idea es que tengan todas un buen conjunto para estrenar, obviamente para regalar también. Bien. Y es Pero válido para todas las prendas del local, digamos, exactamente, todo, exactamente, todo, todo sí. está incluido. Llevas una, 20% en efectivo, especial día domingo. Llevas dos prendas, una. La segunda prenda a mitad de precio. Llevas tres prendas, una te la vas a llevar de regalo. Así Bien. que bueno, la verdad que resultó bastante interesante y bueno, por ahí es una buena opción para aprovechar si nos hace falta un pantalón, una camisa, una remera, algo de eso, aprovechamos y de esa forma es un descuento importante Bien. para tener en cuenta. Como siempre, Nora, pueden pasar por el local, ver algún conjunto. Están las clásicas que quieren el atuendo blanco para Año Nuevo, el atuendo rojo para Navidad. Están las que no, las que Hay siempre de buscan algo todo, distinto. O hay sea de que pueden todo. venir La a ver. opción, lo que pasa es que, por ejemplo, la que ya tiene un pantalón blanco, renueva la camisa, renueva la Exacto. remera, elige un vestido. Hay mucha, mucha variedad de vestidos esta temporada, que es una buena opción para la temporada. En los pantalones siempre hay algo nuevo, que se acortaron o que se ajustaron o que son más anchos. Entonces tenés muchísimas opciones como para elegir algo distinto. Bien. Bueno, Nora, los horarios para mañana domingo entonces. Sí, de 10 de la mañana a 13 horas y Bien. de 18 a 21. A 21, A bien. 21, Para que eso la es gente. domingo. El lunes vamos a abrir normalmente en el horario comercial y el Bien. martes también a determinada hora de hasta determinada hora de la tarde. Claro, no tan extendido en la noche, digamos. No, vamos a tratar de que sea un poquitito menos, pero bueno, seguramente hasta las 6 de la tarde estamos siempre presentes. Bien. Una de las propuestas también es un perchero de ofertas, donde hay remeras, camisas, palazos, pantalones, capri, a un precio menos de la mitad de precio. O sea que está muy bueno como para poder aprovechar. Hay blusas blancas, camisitas, así que bueno, también siempre pensando que todas las prendas son de muy buena calidad y bueno, es una oportunidad para llevártela a mitad de precio. Bueno, mi saludo para todas mis clientas y para todas las mujeres y toda la gente en general es paz, felicidad, amor por sobre todas las cosas. Y bueno, mi deseo es que pasen una hermosa Navidad, una buena Nochebuena y el deseo de que pidan, como siempre les digo, con ganas y en grande. Pidan que algo va a ser concedido. No hay que tener nunca miedo de pedir y para que se cumplan nuestros deseos. Así que los míos son paz, amor, trabajo, por sobre todas las cosas, unión,
que es lo más importante. Pero bueno, creo que la palabra que más la abarca siempre es paz. Teniendo paz interior o habiendo paz, como que todo se acomoda un poquitito. Así que mis mejores deseos para todos.